mes hace demasiado frío. Y eso que también está lloviendo. Veo una ciudad a lo lejos. Es cierto. Pero no veo ninguna luz. Es cierto, normalmente las ciudades tienen mucha luz. Ahora que me doy cuenta hay demasiada basura militar. Los niveles de radiación aquí son un poco altas. Se me hace que esta nieve es radioactiva porque no se me hace normal que en esta isla haya nieve por el hemisferio en el que está. Miren un cadáver. Los niveles de radiación en este cadáver son muy altas. Parece que este humano murió por exceso de radiación. Ay, no mames, se está muriendo. No mames, los niveles de radiación en ellos son altísimos. No dejen que el líquido verde que escurre los toque. No mames, ¿dónde estoy? Al fin despertaste. ¿Qué mierda pasó? Este científico nos salvó de esas cosas que nos atacaron. Esas cosas eran criaturas radioactivas. Perdón, permítenme presentarme, soy el Dr. Edwin, pero pueden llamarme solo Doctor. Dígame, Doc, ¿qué eran esas cosas? Esas cosas eran humanos afectados por la radiación. ¿Pero de dónde viene tanta radiación? Viene de la ciudad que está allá a lo lejos. Hace 1000 años ocurrió una guerra enorme. Las bombas radioactivas hicieron todos esos daños. Toda esa radiación se liberó. Varios militares que estuvieron a un radio cercano a la explosión fueron infectados poco a poco, pasando por síntomas como hinchazón de los brazos, cambio de color en las venas y arterias y hinchazón en estas, granos, piel colores de tono pantanoso, caída de los ojos, escurrimiento de líquido radioactivo, etc. Estos mismos infectaron a más militares, pasando por los mismos síntomas. Ya los militares usaban robots de guerra, pero la radiación dañó su sistema, obligándolos a destruir todo material orgánico, incluyendo plantas, animales y por supuesto, humanos. Los mutantes se ocultan de estas máquinas asesinas. ¿Y cómo sabes todo eso? Porque yo estuve ahí, yo fui quien construyó esas armas, incluyendo los robots y las bombas. La radiación fue lo que me mantuvo vivo estos 1000 largos años. Yo vi cómo los humanos fueron evolucionando en 4 distintas razas. Fui el único humano superviviente de esa guerra. ¿Y ustedes por qué fueron a esta zona tan peligrosa? Bueno. Bueno, yo logré divisar a unos esqueletos adentrarse a la ciudad, pero creí que eran mutantes. Bueno, entonces Candy, Helga, Lodi, aldeano, vayamos a la ciudad y tu semilla y quédate aquí o allá, es muy peligroso. Esperen, pero el robot y el hada no pueden ir. El hada no es una criatura radioactiva y el robot se podría dañar por la altísima radiación, pero tú, tu amiga y el aldeano pueden ir sin problemas debido a que son criaturas radioactivas, podrán soportar la alta radiación de allá. Bueno, pongámonos en marcha. Oigan, pero yo no quiero ir. Vas a ir quieras o no. Ok. Soy yo, el frío es mucho más frío de lo normal y la nieve es de un color verdoso. Es por la radiación. ¿Cómo mierda es que no nos afecta? Porque fuimos creados por la misma radiación. Puta mierda, estoy muy confundido. Miren, se ve la ciudad allá a lo lejos. Mierda, ahí se ven muchos mutantes. Tómate tu tiempo, aquí vendo de todo. Pinche aldeano, ayuda de algo. Espérate, estoy atendiendo a mis clientes. ¿Qué quieres, el sándwich? Oye, pero págame. Ladrón de mierda. Pinche aldeano, no ayudaste en nada. Como sea, no olviden el por qué venimos aquí. Ok, en este viejo edificio no está. Espera, aldeano de mierda, no saltes en este edificio, es demasiado viejo y se va a caer. Saktero, ¿por qué mierda te trajiste a este aldeano aquí si no sirve de nada? Para ver si sobrevivía a los pinches mutantes. Solo por eso me trajiste a este lugar de mierda. Sí. Aún no entiendo cómo sobreviviste. Es que vi el programa de Bear Grylls. Pero si esa serie lleva mucho más de 1000 años de cuando empezó. Miren, ahí está el sello.
Creo que ese es uno de los robots de los que habló el doctor. Jódanse, yo me voy a la mierda. Cobarde de mierda. Se supone que estamos en una fábrica, ¿no? Es cierto, mira. Claro. Desechos radioactivos, deja que apunte bien. Al fin mataron a ese robot. Te voy a partir la madre, pinche aldeano cobarde. Bueno, me alegro que hayan terminado lo que quisieron hacer. Gracias, doctor, por toda la información que nos dio. Bueno, nos veremos pronto. Claro. Ahora debemos buscar un hotel para pasar la noche. No mames, todos me piden dinero, no soy una cartera viviente. Creo que a las afueras de la zona nevada hay un hotel. Bueno, vamos para allá. No sé, pero siento que algo nos observa. No importa lo que hayan logrado, no lograrán detenerme.